Hoy vengo a asumir el compromiso por parte del Estado Nacional que haremos el aporte integral para la compra del showroom completo de 3 camas, 3 monitores multiparamétricos, bombas de infusión, carros de curaciones, lámparas para intervenciones en showroom, como así también la compra de respiradores, de aparato de rayos X nuevo, el trabajo de la renovación de todas las camas. Absolutamente nos va a quedar un hospital nuevo para toda la localidad y para la región que también viene a atenderse en Rubán. Dijimos también que queríamos que 2 calles que vinculaban a barrios de la ciudad, la calle Córdoba y Belgrano, pudieran ser una realidad. Empezamos a trabajar en los proyectos, el proyecto está aprobado, vamos a suscribir la nota que nos va a permitir que un total de 43.134.132 pesos sean destinados para lo que hoy es calle de tierra en calle Belgrano y Córdoba, sea pavimento para una mejor conectividad de cada una de las familias que viven alrededor de esas arterias. También vinimos a ver, porque la obra del canal, una obra muy necesaria, no solo para Cruz Alta, en realidad para un corredor que se inicia en San Francisco. Esta obra, en algún sentido, cruzó Cruz Alta y la cambió, la alteró. Y nadie se hizo cargo de decir los daños que esto le ha generado a Cruz Alta, donde le cruzaron un terraplén, estamos sobre el terraplén, sobre uno de esos terraplenes, en toda su extensión, cortando 4 pasos que tenía la localidad, y ahí quedó. Y Agustín empezó a pataconear diciendo, esto hay que solucionarlo. Y empezamos a trabajar, se elaboraron los proyectos técnicos, y hoy vamos a firmar el acuerdo también, para que en pocos días una inversión de 80.276.000 pesos sean utilizados para que podamos materializar la pavimentación de los 4 terraplenes que tenemos a partir del cruce del canal San Antonio. Y además, como cuando vinimos y vimos el lago vacío y ahora lo vemos lleno, eso es trabajo, es esfuerzo, y seguramente vemos este enorme entusiasmo porque esta costanera viene toda la región. Hemos decidido que en la obra de los terraplenes vamos a incluir el adoquinado de la arteria principal que lleva hasta la costanera, hasta la rotonda y en uno de sus márgenes, y la renovación del alumbrado público también, para que sea disfrutado y tengamos cada día una Cruz Alta más linda. Y bueno, en el camino nos agregó el terraplén de las lanchas, que efectivamente está muy bien explicado, y me contaba cómo esta dificultad simple puede hacer perder una vida. Así que también vamos a incorporar esa tarea. Y vengo también a asumir otro compromiso. A veces las cosas llevan unos meses porque se va trabajando, pero hoy asumimos el compromiso que antes de fin de año vamos a entregar a la comunidad de Cruz Alta una inversión en equipos de iluminación LED de 18 millones de pesos que va a permitir el 100% de iluminación LED en toda la ciudad de Cruz Alta. También le vengo a decir que por decisión del presidente y del ministro Jorge Ferraresi, el próximo día jueves, aquí en la ciudad de Córdoba, vamos a estar firmando acuerdos con más de 130 intendentes de la provincia de Córdoba,
acuerdos para que el programa Casa Propia, la construcción de viviendas, sea una realidad en esas localidades. Y Cruz Alta volverá a tener viviendas construidas a partir de la gestión de Agustín y la decisión del ministro Ferraresi. El jueves estará suscribiendo el convenio respectivo. Estamos trabajando en otro proyecto de pavimentación y estamos trabajando en la playa de camiones, junto con el Ministerio de Transporte, que vamos a hacer las gestiones para permitirlo, como así también que esta localidad pueda contar con una nueva terminal de ómnibus.